perdón, disculpe. ¿Y otro audio? Sí. Marco. ¿Me llamó? Sí. Vale, sí. Para que lleves el documento. Esta conversación en voz baja fue captada esta misma tarde en las afueras del Consejo Nacional de la Magistratura, a donde acudieron entre otros Marco Tulio Gutiérrez y Carlos Vidal Vidal, vocero y responsable de la revocatoria a la alcaldesa Susana Villarán, respectivamente, para denunciar al gerente del RENIEC, Carlo Magno Salcedo, por presuntas irregularidades en la evaluación de las firmas presentadas para vacar a la burgomaestra. Gutiérrez y Vidal se referían en ese momento al audio que Tribuna Abierta ha obtenido en las últimas horas y que dará a conocer en breve, que contiene reveladoras afirmaciones del vocero mediático del proceso revocatorio. Ambos estaban al tanto de la grabación, pues este programa los había llamado para entrevistarlos. El 7 de junio pasado, en un audio difundido por este mismo programa, Marco Tulio Gutiérrez había señalado que uno de los presuntos financistas de la revocación era la congresista de Solidaridad Nacional, Esther Capuñay, hija del propietario de Radio La Exitosa. Ahora, en este nuevo registro, Gutiérrez apunta más alto y menciona una y más veces el nombre de José Luna Gálvez, congresista de Solidaridad y magnate de la educación universitaria del país. Por la patria, por mi partido Solidaridad Nacional, sí, juro. Aunque no es el único nombre importante que refiere el vocero de la revocatoria. Jardinero de Luna es un irresponsable, cualquiera llama a un amigo. ¿Uno de sus trabajadores del doctor Luna? Estos son los primeros momentos del audio que le fue alcanzado esta mañana a Tribuna Abierta. Allí da cuenta de quién sería en realidad Carlos Vidal, aquel modesto pintor que un buen día fue convocado para ponerse al frente de la campaña de revocatoria. También da cuenta de sus conversaciones con un personaje a quien denomina Lucho. Nosotros oficialmente desde el 3 de enero sacamos firmas con los pendillones de Vidal. Si alguien por ahí dice, sí, pero acá yo no, algún despistado seguro de aquellos que se repartieron el primer día. Punto, se acabó. Es nuestra verdad. ¿Quién va a decir ahora a nosotros que es nuestra? Si alguien dice lo que es su problema. Al final es a ustedes el que le van a preguntar. Sí. Nosotros no tenemos nada que... Tengo que decir eso. ¿Cómo que un cara bueno? Seguramente del primer día que colgamos en la página web los plantillones de todos los promotores, seguramente alguien fue porque le gustó mi nombre bajo el río. Pero que la que corresponde es la de uno de nuestros promotores. Claro. Pero el hecho no quiere. ¿Quién será pues el Carlos Vidal Vidal? Porque dijo, mi hijo, y cuando le preguntan a ese huevón del Carlos Vidal Vidal y sale un problema. Pero tienen que hablar con él, doctor. Con Carlos Vidal, ¿qué cosa es lo que va a decir? No, pues si no quiere, es un jardinero de Luna. Luna es un irresponsable. Cualquiera llama a un amigo. ¿Uno de sus trabajadores del doctor Luna? ¿Qué? Es un idiota. O sea, no te digo porque sea un trabajador, sino no, porque claro, por él. Alguien que hable, alguien que diga, alguien que pueda decir siquiera, ¿no? Claro. Hable con él. Que sea eso. Hable con él. Y si le preguntan a usted, doctor, ¿por qué lo apoya? Porque no, nadie sabe de Pepe Luna, ¿no? ¿Por qué lo apoya a Carlos Vidal si el señor trabaja en la casa de tal persona, si llegan a averiguar algo? Bueno, tiene cuidado. Él conocía que trabajaba, pues, pero el asunto es que hubo un sorteo y se le salió el Cabe recordar, solo para ir armando este rompecabezas, que el 4 de abril pasado, Tribuna Abierta le preguntó a Vidal Vidal sobre sus presuntos vínculos con José Luna, y esto fue lo que respondió. No lo conozco, señor Costañeda. ¿No lo conoce? No lo conozco. ¿Y al congresista Luna? Peor todavía. ¿Nunca ha trabajado para él? No he trabajado para él. Señorita, ¿por qué lo están vinculando en todo? Señorita, de todas maneras le voy a contestar, pero... Señorita, no, sí. No he trabajado para ellos. Lo puedo verificar, no he trabajado para ellos. En el audio que sigue a continuación, Gutiérrez le dice a su interlocutor de modo expreso que el congresista solidario José Luna es el hombre que pone la plata. Los alcaldes distritales, los ex candidatos distritales que podrían apoyarnos, todos estaban en una situación de... Que sí, que no, indecisos totalmente. No, pero es que no podían pensar, o sea, ¿qué planillón se usa? No quieren pelearse con Pepe Luna, que saben que es la voz de Lucho. No, tampoco quieren pelearse conmigo, porque es la voz de la revocatoria. Entonces, alguien
tiene que ceder, ¿no? Entonces, y hay que ceder ante quienes tienen la plata para poder hacerlo y mejor, porque ahora... Claro. Yo estuve en lo mismo, Lucho. Y estaba ahí ver que presionaba. Bueno, pero ¿dónde está Pepe Lunda? Que informe cuántas firmas hay. Pues yo, lo llamaba, no contestaba el carajo. Pero de todas maneras, doctor, nosotros tenemos más firmas que Pepe Luna. No, olvídate. Se están pagando, hermano. Ah, ¿tiene más que, no, ¿tiene más que nosotros? Tiene más de 160 mil para el millón, 160 mil firmas. Es que él ha estado invirtiendo. Mírame, yo desde el comienzo sabía que esta campaña se ganaba si tenía unos medio millón de soles. Pues con medio millón de soles, tú cobras un millón de firmas. O sea, pagas, contratas gente, haces, le das dinero a la propia gente. Digo a ti, ¿no? Tráete 20 amigos del barrio, te traes 20 amigos del barrio para que trabajen en esa vaina. Claro. El asunto es que ese medio millón de soles nadie los quiere poner. Y entonces el único que tiene, que pone plata, es Luna. Pero Luna tiene dinero. A toda esa gente la está pagando, a nadie es gratis. En el tercer extracto del audio, Gutiérrez menciona a dos solidarios más y abunda en el personaje central de su relato, Lucho. Mira, hoy día tuve reunión con Lucho en la mañana, con la Walter Pinchola que llegó y Fabiola. Le dije, miren, el asunto, le dije, mira, le digo Lucho, le dije, mira, el asunto es muy simple. Esto no es complejo, estaba furioso, que lo llamaba al Pepe Luz y no contestaba los teléfonos. Yo le digo, mira, Lucho, esta revocatoria, en términos de soles, cuesta medio millón de soles. Que alguien venga y ponga el medio millón, que estamos hablando a 50 céntimos por firma. Si necesitamos un millón de firmas, el medio millón de soles. Claro. Entonces, pero hay alguien que tiene que poner el medio millón de soles. O hacer la chacha para el medio millón de soles. Entonces, el problema, le digo, es que Luna, Pepe, o sea, es el que ha asumido esa tarea. Tres son los lugares donde van a venir las firmas. Pepe y la gente que ponga su billete. Los alcaldes distritales y los exalcaldes distritales, en esto Lucho me dijo, yo no puedo entrar para nada en esto porque yo no me voy a comprometer con nadie para nada. O sea, eso es problema absolutamente tuyo, las negociaciones, lo que consigas, porque lógicamente, yo le dije, mira, estas negociaciones son conmigo, no son contigo, son conmigo. Quien quiera apoyar, está apoyando indirectamente a ti porque dicen que saben de que eso te está dando revocatoria de beneficio. Tribuna Abierta solicitó entrevistas con Luis Castañeda Locio, José Luna Gálvez, Walter Menchola y Fabiola Morales para obtener sus precisiones respecto de las afirmaciones de Marco Tulio Gutiérrez, pero un vocero de prensa anunció que se pronunciarían recién después de escuchar los audios. Quien sí respondió vía telefónica fue Gutiérrez, y estos son algunos pasajes de la entrevista sostenida con él. No voy a caer ya en ese juego, mi estimado amigo. Ya una vez es suficiente. Ahora hasta la mamá de Tarzán puede terminar de financista, pues, o sea. Oiga, ¿qué es elemental acá? ¿El derecho ciudadano o quién pone un sol? Yo. Usted está señalando aquí, usted está comentando aquí que el señor Luna es el que pone la plata, usted está comentando que conversa con el señor Luis Castañeda sobre este tema, usted narra estas conversaciones con el señor Castañeda y entonces, son afirmaciones que usted hace, ¿no? Tampoco nos podríamos ir al extremo de que la mamá de Tarzán pone plata. Así, digamos, estamos hablando sobre hechos serios, señor. Mire, pasen ustedes lo que crean conveniente. Lo que venga de ustedes no voy a contestar en lo absoluto. O sea, pásenlo, yo no voy a decir una sola palabra en relación a este tema. No le hallo yo ya en realidad mayor interés en seguir repitiendo lo mismo que han venido ustedes insinuando durante toda esta campaña. A lo largo de esta campaña han venido insinuando que el señor Castañeda es el que está detrás, que el señor Lunes está detrás, que el señor Capuña está detrás. Entonces, imagínense qué se puede ya comentar respecto a este asunto. Pero digamos, en esta conversación es usted quien lo dice, ¿no? Usted es quien lo confirma. Bueno, y síganme una cosa. Y si yo lo afirmara, ¿cuál es el problema? Vamos a ponerlo en esos términos. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es eso? ¿Cuál es el ilícito? Pero eso diga, pues, doctor, porque usted nos está acusando, de insinuar cosas supuestamente irreales. Pero, ¿y usted lo está confirmando?
Eso es lo que yo le pregunto a usted también. ¿Cuál es el problema de admitirlo, doctor? Pero en realidad a mí no me interesa para quienes no tienen ningún tipo de imparcialidad en el manejo de todo esto. En otro momento, Gutiérrez negó que se hubiera referido a Vidal Vidal como el jardinero de José Luna. Pues eso, sencillamente, en ningún momento he señalado. Primeramente, porque eso no corresponde a mi forma de decir en relación a las personas. Yo siempre tengo el mayor de los respetos por todas las personas que trabajo y con las que no trabajo. Claro. Así que no me pongan en mí, pues, cosas. O sea, yo preferiría, como digo, señor Rivera, que usted siga haciendo su tarea y a mí me deje en paz. Gutiérrez aseguró guardar siempre respeto por las personas. Sin embargo, minutos después, se refirió de este modo a la directora de este programa. La señora Palacios, un sepulcral silencio en tema de lo central, que es en este momento el tema de la ilegalidad del comportamiento, René. Silencio absoluto, o sea, no dicen nada, ¿no? O sea, los tres chistosos, los tres chiflados, no dicen nada, los tres periodistas conocidos. No dicen nada. Yo también no sé quién interesa hablar ya con ellos. Y de nuevo, el vocero de la revocatoria volvió sobre sus referencias a Luna, insinuó que el registro era falso y que no correspondía a su voz, y advirtió que tomaría acciones penales. José Luna, usted dice, es el que pone la plata es Luna. Luna tiene el dinero, dice, a toda la gente le ha estado pagando. Sí, seguramente, pero yo qué voy a saber si el señor Luna es la persona que coordina o no con el señor Vidal. O sea, ¿cómo pudo yo saberlo? Tenía que preguntarle. Entonces, y yo he tomado como norma de mi existencia no preguntar nada, porque para qué, pues yo no me interesa de más. Para mí, lo importante es obtener firmas, obtener la consulta y que el señor Villarán se vaya a su casa. Pero usted, ese es el asunto, pero si usted no, en esta conversación usted no lo plantea, no plantea ese punto como duda, como consulta, sino usted lo afirma, que usted dice que el que pone la plata es el señor Luna. Bueno, yo desconozco por lo pronto la existencia de esa grabación y ustedes tendrán que probarlo en el juzgado que esa voz es mía y que lo que yo digo ahí es mía. En este caso sí, yo ya no les voy a tolerar una más a las personas esas que andan repitiendo los audios. Así que me han reproducido esos audios, ¿a cuál voy a pedir que los llame. ¿A cuál audio se refiere usted? Todos deben mojarse. Nadie debe, con el punto de que es periodista, eximirse de su responsabilidad penal. Esa es la respuesta por lo pronto del rostro mediático de la trunca revocatoria, que esta tarde acudió al Consejo Nacional de la Magistratura buscando justicia y exigiendo respuestas al accionar del RENIEC. Pero al parecer las respuestas tendría que ofrecerlas él mismo, pues luego de estos nuevos audios, el asunto de la revocatoria se pone aún más turbio.